una bienvenida acá a tu aula virtual con la Mindati y feliz inicio de semana una vez más. ¿Por qué iniciamos la semana con qué día? Lunes. ¿Cómo pasaron ese fin de semana? Sábado y domingo, ¿cómo la pasaron? En la casita, ¿verdad? Ah, bueno. Pero la pasaron bien porque están ahí con su familia. Así es. Y estamos entonces con las pilas renovadas para empezar una nueva semana. Así es. Y seguimos con esta nueva edición. ¿Por qué? Porque estamos celebrando nuestro en el mes de julio, es nuestro mes patrio. Por eso que está todo referente a nuestro país, nuestra bandera. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante, porque mira lo que yo tengo acá. He hecho una bahía. Ajá. ¿Sabes cómo se llama esta bahía? Esta bahía es la bahía de Paracas. Aquí llegó un señor muy importante. ¿Quieres conocer a ese señor? Después de un largo viaje que tuvo, él llegó a la bahía de Paracas el 8 de septiembre de 1820. ¿Sabes quién fue ese? Te lo voy a traer. Este señor que está aquí vino ese día a la bahía de Paracas. Después de un largo viaje en barco, vio el hermoso paisaje que había ahí y una cómoda palmera. Así que decidió echarse un rato a dormir. Dormido, tuvo un sueño de personas que gritaban ¡libertad! ¡Libertad! ¡Somos libres! ¡Somos libres! Eso soñaba nuestro héroe, nuestro libertador, Don José de San Martín. Mientras soñaba eso, tenía un sueño tan profundo, pero al despertar, miró algo más. Miró una bandada de aves que pasaban por el cielo. ¿Y qué color tiene esa ave? Esa ave que miró, dijo, rojo y blanco. Su cuerpito blanco, sus alitas rojas. Así, yo quiero que sea nuestra bandera del Perú. De esos colores, como esos pájaros que están ahí. Los soldados que estaban cerca dijeron, ¿qué habla, señor? Y él les dijo, miren, miren, miren esa bandera de aves. ¿Lo ven? Así quiero que sea la bandera del Perú. Por eso, nuestra bandera es roja y blanca. También esta que está acá, ya conocemos, ¿verdad? En la próxima clase te voy a hablar mucho más de ella. Pero lo que tienes que saber es que gracias a Don José de San Martín y también a héroes, ¿verdad? Que ya conocimos, a Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, nosotros tenemos una bandera de estos colores, roja por la sangre que derramaron también nuestros soldados en batalla. Y blanca, que significa la paz que reina en nuestro país. Y también por esos hermosos colores que tenemos en las aves parihuanas. ¿Te acuerdas una canción que te canté hace tiempo? No sé si te acuerdas, pero hoy vamos a recordarla, ¿ya? ¿Preparados? Bien. El héroe San Martín se quedó dormido después de viajar. Recostado en la bahía de Paracas, su sueño era de libertad. Miró las aves parihuanas, una bandera formar. Blanco y rojo eran sus colores, como la bandera del Perú. Así es nuestra bandera, blanco y rojo, ¿verdad? Y es la que tenemos que guardar en nuestro corazón con mucho orgullo. Yo te he preparado una hoja de aplicación en donde tú vas a responder. ¿Quién llegó a la bahía de Paracas a descansar? ¿Cómo se llama nuestro héroe? Nuestro libertador, Don José de San Martín. Muy bien. ¿Y de qué color eran las aves que Don José de San Martín miró? Eran rojas y blancas. Muy bien. Ajá. ¿Y a dónde llegó? ¿Cómo se llama esta bahía? La bahía de Paracas. Muy bien. Eso también vas a responder en tu hojita de aplicación y lo vas a hacer muy lindo. Coloréalo y escribe precioso para ya colocarte tus 20 puntos. Ahora, cuando vayas ahí,
porque ahora venimos con nuestra segunda clase del día lunes, comunicación.